Vale, ahora sí. Bueno, buenos días, jóvenes, aquí está nuestra clase del 24 de marzo. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las técnicas para documentar una clase, ¿verdad? Que esto fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, aquí vimos las herramientas de documentación de código. Estábamos utilizando lo que es el JavaDoc. JavaDoc es una herramienta que ya viene integrado con NetBeans. Y si ustedes entran a la página web de Oracle, que son los que ahora son los dueños de Java, digamos, de lo que antes era Sun Microsystem, ellos utilizan, también recomiendan utilizar bastante JavaDoc. Es más que todo su herramienta principal de documentación. Entonces, aquí podemos ver una forma básica de documentar, ¿verdad? Siempre se coloca con doble pleca, doble asterisco, asterisco pleca, y a cada nueva línea se le coloca un asterisco y ahí van los comentarios. Entonces, dentro de los comentarios que debe ir, los comentarios se pueden colocar arriba de todas las clases y arriba de todas las funciones. Por ejemplo, podemos utilizar palabras reservadas como arroba autor, arroba parent o arroba return, ¿verdad? Y toda esta información aparece en lo que es el IDE. Si nosotros documentamos apropiadamente, incluso sin utilizar el JavaDoc, esto sirve bastante porque cuando estamos programando y nosotros escribimos, por ejemplo, el nombre de la clase, el nombre del objeto igual la nueva instancia o cualquier función de la clase, ahí aparece la información de la función o de la clase, la cabecera de la función, los parámetros, el retorno y toda la información que ustedes documentan, si lo hacen apropiadamente, les aparece en la subventana de cuando están programando. Básicamente las sugerencias, ¿verdad? Para que estemos mejor informados de lo que estamos programando. Ahora, JavaDoc lo que hace es que toda la documentación y funciones, lo que hace es que convierte todo eso en páginas web, ¿verdad? Para que sea de fácil distribución en la intranet de una empresa o a través de internet, si es un proyecto global. Entonces, y aquí les dejé una actividad, leer las convenciones de las etiquetas en esta dirección, y aquí les dejé la dirección donde están las etiquetas, y responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el orden correcto de los tags en los que deben colocarse la función? ¿Cuáles son las convenciones que se utilizan cuando una etiqueta tag aparece más de una vez? ¿Cuáles son las etiquetas obligatorias? Y ahí usted opine, aparte de, bueno, hay un par de etiquetas que son obligatorias, pero aparte de eso quiero que me respondan, ¿por qué esas etiquetas son siempre obligatorias? O sea, quiero que ustedes analicen por qué. Explique con sus palabras cada una de las etiquetas, autor, versión, parámetro, retorno, deprecate, since, throws, exception, see, serial, serial field y serial data, ¿verdad? Lean la explicación que está en el documento de tags y expliquen cada una de ellas. Y expliquen qué es un custom tag, ¿verdad? Y aquí está la forma de entregarlo. Entregar un PDF con la información solicitada, solo incluir además de la hoja de respuesta, ¿verdad? Y aquí están el rasgo de referencia para que puedan leer. Después de eso, aquí les he colocado un cuestionario sobre las herramientas, que son estas preguntas que están aquí. Lo van a convertir en PDF y lo van a subir a esta tarea. Ahora, vamos a ver la clase de hoy, que es herencia en programación orientada a objetos, ¿verdad? Descarguen este PDF, clase 4, herencia y polimorfismo, que es esto lo que vamos a ver ahorita. Vale, empezamos. Vale, vamos a ver. Yo aquí tengo el cuadro de chat abierto. No sé si ustedes pueden ver el chat, porque si lo pueden ver, lo voy a quitar. No. ¿Chicos? No se ve. Ah, va, perfecto. Pues así vamos, así es mejor para darle. Así puedo ir viendo lo que escriben, si quieren escribir algo. Vale, si tienen alguna duda. Vaya. Vamos a ver lo que es la herencia y polimorfismo. ¿Verdad? ¿Qué es herencia? Vaya, la herencia es uno de los mecanismos fundamentales de la programación orientada a objetos, por medio del cual una clase se construye a partir de otra, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que les hablaba ya hace un tiempo? De los mayores problemas
que se han tenido dentro de la programación es que hay mucha redundancia de código. Las personas programan algo y luego más adelante lo vuelven a necesitar, pero con alguna variación pequeña. Como por ejemplo, haga una función que calcule el área de un cuadrado y más adelante necesitan el área de un triángulo. Y es bastante similar. O necesitan el área de un cuadrado con las dimensiones tales y más adelante tienen que volver a programar, calcular el área, pero con otras dimensiones. Entonces, a raíz de eso, para reducir la cantidad de código que tiene un programa, es que se utilizaron las funciones. Entonces, eso fue en un primer momento. Luego, agruparon las funciones y los llamaron clases. Luego, los grupos de clases se agruparon y los llamaron paquetes. Entonces, la herencia, eso es primero una herramienta para organizar nuestro código. Ahora lo he dado. Y segundo, la programación orientada, la herencia es una herramienta para reducir la cantidad de código necesario. Ya hace tiempo yo estuve trabajando en una empresa en donde era necesario de que todas las clases y objetos que manejaban información directamente conectada con la base de datos, era necesario registrar quién hacía un movimiento con los datos y la fecha y la hora en que hacía el movimiento con los datos. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos una clase base, que clase base y clase padre es lo mismo, ¿verdad? Creamos una clase base que tenía fecha, datetime, y tenía el nombre del usuario o el ID del usuario. Y heredamos esa clase a todos los objetos que manejaban datos en la aplicación. De esa manera no tuvimos que escribir nombre de usuario y datetime en todas y cada una de las clases del sistema. Solamente construimos una y la heredamos a todos. Y si más adelante se necesitaba agregar un parámetro más a todas las clases del sistema, ya habíamos heredado la clase base que manejaba usuarios y contraseñas. Podíamos agregar otra cosa fácilmente. Si ustedes agregan algo a la clase padre, automáticamente todos los hijos lo poseen. Y no es necesario andar buscando todas las clases del sistema para programarlo. Vale. Una de sus funciones más importantes es proveer polimorfismo. O sea, aparte de reducir código, aparte de organizar mejor el código, aparte de eso, su mayor virtud de la herencia es el polimorfismo. ¿Qué es poli? Pues poli pues, son varias cosas y morfismo es forma, ¿verdad? Entonces, polimorfismo quiere decir de que puede adoptar varias formas. Entonces vamos a ver cómo es esto. Aquí tengo la public class punto, digamos, me estoy refiriendo a un punto X, Y en un plano cartesiano. Yo estoy creando una clase que identifica puntos en planos cartesianos. Entonces, como ya les había comentado antes, todos los objetos en Java heredan de object. Entonces, no es necesario dejarlo aquí explícito. Pero si yo, por ejemplo, coloco public class punto hereda, esta es la palabra reservada que se utiliza para heredar, extends, hereda del object, entonces es lo mismo que hacer esto de aquí arriba, ¿verdad? Ahora, también nosotros podemos tener una clase pública que se llame punto tridimensional, un XYZ, que herede de punto. Ahora, ¿cuál es la virtud de utilizar un punto tridimensional que herede de punto? Bueno, de que punto ya es bidimensional y lo único que estamos haciendo en esta clase es agregarle la tercera dimensión. ¿Vamos bien, chicos? Vale, perfecto. Ahora, si tienen alguna duda, ya saben, pueden escribirlo en los comentarios. Los estoy viendo constantemente. Vale, vamos a ver, herencia. Si la clase, subclase, cuando digo subclase es lo mismo que decir una clase hijo. Hereda de superclase, que es lo mismo que una clase padre o una clase base. Y esta tiene un método llamado MTD1, o sea, método 1. El siguiente mensaje es correcto. Subclase punto método 1, ¿verdad? Entonces, la superclase es la que tiene la función método 1. Pero como la superclase o la clase padre se la heredé a la subclase, entonces la subclase también tiene el método 1. Les voy a poner un ejemplo, una analogía respecto a mi vida. Bueno, por ejemplo,
Por si no lo saben, mi papá es comerciante y él se dedica a la joyería, ¿verdad? Entonces, supongamos que él es la clase base o la clase fundamental. Viene él y pues yo soy hijo de él, él que es joyero. Entonces, si mi papá fuera una clase de un programa en Java, entonces él sería la clase padre y yo sería la clase hijo. Entonces, yo como clase hijo, si yo fuera parte de un programa en Java, yo como clase hijo de mi papá que se llama Luis, ¿verdad? Eso quiere decir que yo al ser hijo de él, yo automáticamente soy joyero. Soy comerciante en joyería. Entonces, yo al solo nacer, inmediatamente tengo todas las habilidades de un joyero, ¿verdad? Y esa es clase padre con la clase hijo. Ahora, ¿qué sucede? La clase hijo, además de heredar todas las habilidades públicas públicas, protected o amistosas del padre, además de heredarlas todas, yo tengo mis propias habilidades. Por ejemplo, yo me formé como ingeniero en ciencias de la computación. Entonces, yo, Rafael, al ser hijo de Luis, heredo automáticamente sus habilidades de comerciante en joyería y agrego mis habilidades de ingeniero en computación. Entonces, pero hay habilidades de mi padre, de la clase padre, de mi papá Luis, hay habilidades que son privadas, como por ejemplo, supongamos que él tuviera un sexto sentido para saber cuándo un nieto de él va a tener algún, o cuándo un hijo de él va a tener algún problema y le llama antes. Entonces, esa habilidad, si está en formato privado, entonces el hijo no la hereda. Y así mismo lo dice aquí, ¿verdad? Para que un atributo o método sea directamente utilizable por la clase hija, debe ser público, protegido o amistoso, friendly. Entonces, si mi padre, que es joyero, tuviera una habilidad privada, digamos cantante, entonces al nacer yo como hijo, no puedo heredar las habilidades privadas. Los miembros que sean private no se podrán invocar directamente mediante this, ¿verdad? Pero su funcionalidad está latente en la herencia. ¿Qué quiere decir que está latente? Vaya, por ejemplo, digamos de que una funcionalidad privada de mi padre, que es joyero, es que puede soldar plata, puede soldar piezas de oro. Es una habilidad privada. Entonces, yo como hijo puedo heredar la habilidad de comerciante. Pero si yo necesito utilizar una de sus habilidades públicas, como por ejemplo, si voy a vender una joyería, voy a vender una prenda, pero al venderla utiliza internamente una función privada de la corrección de la joya o agregarle letras a la joya antes de venderla, entonces esa funcionalidad sigue funcionando. Yo no la puedo, como hijo, yo no la puedo accesar directamente, pero si invoco una función pública que utiliza funciones privadas de la clase padre, funciona correctamente. Entonces, les voy a repetir lo que dice aquí. Los miembros que sean private no se podrán invocar directamente mediante this, pero su funcionalidad está latente en la herencia. O sea, se sigue heredando, pero no se puede invocar directamente. ¿Vamos bien? Sí, vamos a ver el micrófono de... Sí, apaguen los micrófonos, chicos, por favor. Limitémonos a ¿cómo se llama? Ahí está, muchas gracias. ¿Cuántos sabemos? Vamos a ver. ¿Cuántos sabemos? 9. 9 de 20. ¿Cuántos? Vaya, los que van viniendo, entran al campus virtual. Al final les he dejado un cuestionario para la que va a servir como asistencia de hoy. Solo va a estar habilitado mientras dure la clase, ¿verdad? Y lo voy a tomar en cuenta en la nota, porque ya vi que no se están motivando a venir a clase los demás. Bueno, entonces... Sí, está en la esquina el micrófono, apagalo, Nico. Vamos a ver. ¡Uy! Ah. Ya lo habías apagado una vez, Nico, lo volviste a encender. No. Vale. Hola, Nico. Vale, ahora sí. Gracias, chicos. Vaya. Javier, ¿qué es lo que no entendés?
No le entiendo a esta, dice. Pero, ¿qué es lo que no entendés, Javier? Ahorita ya volviste a encender tu micro, Javier. Al micrófono es que no le entiende, dice. Ah. Sí, pero, bueno, dejémoslo que hable. Javier, ¿cuál es la duda que tenés? No, es que interfiere la televisión que tienen de fondo ahí donde él. Por eso es que le decíamos que se muteara. Ah, sí, sí, pero es que en el chat él escribió que no entiende. Entonces, yo no sé qué es lo que no entiende. Si él... No, es que como le estábamos diciendo que apagara el micrófono, por eso dice que no entiende. Ah, pues entonces sigamos. Vaya, voy a mutear a Javier yo. Vaya, ya está mute. Creo. No deja mutearlo. Espera que se desconectó. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, los miembros que sean private no se podrán invocar directamente mediante div. Vale, seguimos. Entonces, bueno, comando super. Cuando nosotros estamos en la clase hijo, nosotros existe un comando que se llama super. El comando super sirve para invocar las funciones del padre. Como todas las clases heredan de object, super existe en todas las clases, ¿verdad? Invocar a la clase padre, ¿ya? Para eso sirve super, se utiliza super para funciones y el super también se puede utilizar para el constructor. Ojo, los constructores no se heredan. Si mi papá tiene un constructor por defecto que le inicializa las variables como color de ojos, tamaño de la nariz, tipo de pelo, entonces, ese constructor no se puede heredar al hijo, porque los constructores por defecto son públicos. De hecho, deben ser públicos. Pero cuando yo nací como hijo, yo no heredo el constructor de él. Por lo tanto, yo tengo mi propio constructor. O sea, tengo mi propio color de ojos, mi propio tamaño de nariz, mi propio tipo de pelo. Que podría ser el mismo, sí. Pero no es exactamente la función de él. Si yo quisiera en el hijo utilizar el mismo constructor que en el padre, tendría que invocarlo con la palabra super dentro del constructor del hijo. O sea, me voy al constructor del hijo y ahí adentro programo super punto constructor paréntesis punto y coma. No es la palabra, no es el comando constructor, ya lo vamos a ver. Entonces, si inicializa el hijo, hay que inicializar el padre, aunque no es obligatorio. Cuando ustedes van a programar la clase hijo, usualmente la clase padre también necesita datos inicializadores, ¿verdad? Entonces hay que saber programarlo. Ya vamos a ver un ejemplo. Y aquí tenemos un poco de código, ¿verdad? Aquí tenemos la clase padre, ya nos vamos a ir a NetBeans. Y public class y el punto bidimensional, ¿verdad? Entonces tenemos como variables privadas x, y, private int, ¿verdad? Luego tenemos public punto, que es el constructor, no tiene valor de retorno, int x, int y como parámetros, y los carga en set x y set y, ¿verdad? Luego hacemos public punto, y este es otro constructor, que invoca al mismo constructor de esta clase, la palabra reservada this, lo que hace es invocar a este constructor de aquí. Este es un constructor sobrecargado, estamos utilizando el mismo constructor dos veces. La diferencia es que en la primera llamada, utiliza dos parámetros y en la segunda llamada utiliza sin parámetros. Si ustedes crean la clase punto con dos parámetros, entonces corre esta función. Si ustedes crean la clase, un objeto de clase punto sin parámetros, entonces él corre este código. Y este código lo que hace es invocar al primer constructor, pero con la posición x, y en 0, 0. Luego, por nomenclatura estándar, las clases Java, usualmente, no acceden a sus miembros de clase. Ellos siempre utilizan funciones para accesar y asignar el valor a las variables. Por ejemplo, si tenemos x, y, debe haber un set x, un set y, un get x y un get y. Estas dos para asignarle valores a x y, y estas dos para obtener los valores de x y. Bueno, y aquí tenemos una función pública de la clase punto. Public double módulo, que es como... el módulo es la raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados, ¿verdad? Entonces,
Y bueno, y esta es la función. Vamos a hacer la clase padre. ¿Cómo es la actividad en el campus? Ahorita te lo enseño, Anderson. En lo que abrimos en LinkedIn, ustedes se van al campus virtual, a la materia programación de computadora 2, que así le han colocado, pero el verdadero nombre es programación unitada de objetos. Se vienen a la unidad 2 y aquí en la parte final aparece clase virtual 24 de marzo. Aquí está lo de Zoom que abriste hace rato. Aquí están las diapositivas de esta clase y aquí está el cuestionario. Entras al cuestionario, solo hay una pregunta que te dice, ¿asististe a la clase en vivo? Entonces respondes que sí. Y eso sería todo. Este cuestionario va a estar disponible solo durante esta sesión en vivo. Al momento en que termine esta sesión, pues yo voy a ocultar el cuestionario para así pasar, pues digamos, una asistencia. Después vamos a verificar esta asistencia para ver que no se me haya escapado nadie. Entonces, bueno, vámonos a NetBeans, ¿verdad? Voy a crear... Vaya chicos, si me falla la... Porque aquí me está diciendo que solo me quedan 10 minutos. Si me falla el meeting, la reunión, posiblemente abra otro o haga uno ahí dentro del campus virtual, pero no se vayan a ir para ver la última parte. ¿Verdad? Entonces, seguimos aquí. Y bueno, voy a crear un nuevo proyecto. Un Java application. Le vamos a colocar aquí punto. No, coloquemos herencia. Vale. Le damos finish. Vale. Entonces creamos un nuevo paquete. Le vamos a colocar clases a este paquete y a este le vamos a colocar ventanas. En ventanas vamos a colocar un JFrame form, le ponemos principal. Lo corremos. Vale, funciona. Ok, luego vamos a ver, alguien me escribió por aquí. Después, vaya, ahora vamos a crear primero la clase punto, que es la clase padre. Voy a colocar aquí punto. Y luego le vamos a dar finish. Bueno, tenemos la clase punto. Aquí vamos a colocar private x, y. Luego colocamos public punto int x, int y. Tenemos que hacer bueno, para evitar perder tiempo porque casi se nos está acabando por la reunión, posiblemente haga un Big Blue Button si esto se cae la conexión. Sí, César, solo es para tomar asistencia. Entonces aquí hacemos x es igual a x y y es igual a y, ¿verdad? Y luego hacemos un constructor public punto vacío. Y aquí le colocamos this 0,0. Vale. Luego hacemos el public
double módulo. Y hacemos un return mat.sqrt. Y aquí sería x por x más y por y. Bueno, de hecho, así está más legible. Vale, y esta es la clase padre, ¿verdad? Ahora, si yo quiero crear una clase hijo, aquí tenemos la clase hijo, vengo yo y voy a crear, se llama punto tiempo. Entonces, en la clase hijo, lo que voy a hacer es que no le voy a agregar la posición x, y. Le voy a agregar la posición x, y, y además de eso le voy a agregar un momento en el que existe ese punto. Entonces, aquí por ejemplo hacemos clase punto tiempo y aquí le tenemos que colocar la palabra reservada extends, ¿verdad? De extender, punto. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro punto tiempo. Para este caso, punto tiempo ya posee el constructor punto y este constructor punto además de módulo. ¿Verdad? Vale, lo programamos y colocamos public punto tiempo, que es el constructor. Con los datos vacíos podemos hacer this. Ahí me va a dar error porque no existe todavía la el constructor de punto tiempo que reciba tres parámetros. Lo podemos colocar aquí, public.tiempo, y recibimos int x, int y, int t, de tiempo. Y yo creo que se me está olvidando, private int t. Entonces, private int t. Ahí está. Entonces, aquí hacemos x igual x. Si ustedes se dan cuenta, esta X mayúscula es la del padre, ¿verdad? Ah, perdón. Es de esta manera. Es super punto X, Y para que los inicialice. Y luego hacemos, asignamos T a T. ¿Verdad? Y listo. Luego, aquí está el get y el set, y luego calculamos la velocidad, que es el módulo entre el tiempo. Entonces, hacemos public double velocidad, y la velocidad es el módulo entre el tiempo. Ahí está. Vale, si ustedes observan, yo estoy utilizando la función módulo que no existe en punto tiempo. Pero la función módulo sí existe en lo que es el padre. ¿Verdad? Entonces, si nosotros corremos esta función, vamos a ver que efectivamente así funciona. Vaya. Vamos a ver. ¿Sí? Y el punto punto Java es la clase padre, ¿verdad? Sí, este punto Java es la clase padre. Si aquí te ves, paquete clases, punto y punto tiempo. Ah, no, no, no. El punto, punto es la clase padre. Sí, punto es la clase padre. Ah, ok. Y punto tiempo. La clase hijo. Extienden sus habilidades de punto, cabal. Entonces, punto tiempo es hijo y punto es padre. Vaya, ya solo queda un minuto. Vamos a ver si se corta o si me dan extensión, porque yo realmente no sé si Zoom me va a dar otra vez extensión. Si no, vamos a usar un Big Blue Button. Ahí se lo voy a colocar en el campus. Vamos a ver cuántos tenemos. Nueve. Vaya, entonces, para mientras lo voy a empezar a implementar, así de esta manera, cuando volvamos al Big Blue Button o la otra herramienta que usamos para comunicarnos, ya voy a tener más o menos avanzado el código. Vamos a colocar primero un label,
Lo voy a colocar aquí. Que sea de módulo. Otro label que sea de velocidad. Vamos a utilizar textfield para esto, textfield para esto. Ahora necesito ingresar un X, Y. Vale. Entonces, chicos, sí, ya todo aquí, gracias. Vale, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, tenemos uno más que hace rato. Vale, entonces sigamos con la clase. Vale. Entonces, y aquí voy a colocar muteen, chicos, por favor, el valor de X. Y vamos a colocar esto así. Y aquí vamos a colocar txtx, ¿verdad? Luego vamos a colocar un label y. Y eso no es un label, sí es un label. Y vamos a colocar un text field que sea y txt y. Vale. Y luego muy posiblemente vamos a utilizar el t del tiempo y colocamos esto de aquí. Entonces, y aquí le colocamos txt, t. Vale. Vale, tenemos aquí como ya. A ver, necesitamos un botón. Que vamos a ver qué lo ponemos a hacer. Y le vamos a dar a aceptar. Vale. Entonces, vaya, repasando, tenemos la clase punto que tiene x, y. Me están viendo sin problema, ¿verdad? Sí. Va, perfecto. Entonces tenemos la clase padre que es la punto x, y, en donde tiene un constructor que le pasamos x, y como parámetros y los carga a los miembros de la clase. X, y que están aquí. Esto porque estaba escribiendo la carrera hace un momento, es que lo dejé de esa forma por el problema que se me estaba acabando el tiempo en el otro meeting. Vale, entonces y aquí tenemos el punto, vea que recibe x, y, los asigna x, y, tenemos el otro constructor y el módulo. Luego tenemos punto tiempo, que es el hijo, que hereda del padre, hereda de punto. Y agregamos la variable t. Tenemos un constructor que recibe x, y y t, que invoca a super x, y, o sea, a la función padre del constructor, y luego asigna t de parámetro, lo asigna al t miembro de clase. Y aquí tenemos la función velocidad, que es el módulo de la función padre, si se fijan aquí no hay ninguna función módulo, entre el tiempo, y eso me retorna la velocidad. Tenemos esas dos partes, y si nos venimos para acá, aquí voy a mostrar el módulo, aquí voy a mostrar la velocidad, aquí voy a asignar x, y y t, ¿verdad? Entonces, entro a la función, la vamos a programar, y primero tenemos que importar la librería, la verdad. Entonces hacemos import y clases. Punto asterisco
Bueno, y ahí tenemos todas las clases, las dos, punto y punto tiempo. Entonces, vengo yo y en la función del botón aceptar, punto, declaro mi objeto punto, new punto. Vale, si ustedes observan, aquí no me aparece ningún comentario, me aparecen los dos constructores. El constructor vacío y el constructor de x, y, pero sin ninguna información. Entonces, esto es lo que les quería enseñar de la clase anterior, de que vaya, por ejemplo, si yo coloco aquí, autor Rafael, aquí arriba del constructor, si se fijan, arriba de la clase sí tengo un autor, ¿verdad? Clase punto en el tiempo, por ejemplo, y un autor Rafael, porque es el usuario aquí. Entonces, pero ese es la clase. Entonces, si yo escribo aquí control barra espaciadora a la par del nombre de la clase punto, entonces aquí aparece la información public class punto. Ah, bueno, no tiene la documentación todavía. Y aquí tenemos la de punto tiempo, que tampoco muestra información. Pero si nosotros colocamos esta información aquí, por ejemplo, ya vamos a ver. Ah, es que no había grabado, por eso era. No lo muestro. Bueno. Solo está mostrando la información de los constructores. Pero bueno, voy a colocar la información aquí. Información del constructor. Y no sé por qué no me está funcionando ahorita, chicos. Pero bueno, lo vamos a tener que dejar de lado. No sé, en algo me estoy equivocando. Pero bueno, sigamos así. Vale, entonces aquí tengo el punto, ¿verdad? Y luego tengo mi clase constructor punto. Primero, si hago un constructor con datos cero, así como ahorita, luego vamos a invocar, por ejemplo, punto tiempo. New punto tiempo. Vale. Entonces, ahí tengo punto y tengo punto tiempo. Ahora, si yo vamos a cambiar un poco esto. Aquí vamos a colocar punto, que sea la función punto, y en este vamos a colocar otro botón para punto tiempo. Punto tiempo. Bueno, ahí está. Entonces, si me voy a la clase punto, vamos a mostrar el módulo. Punto, punto, módulo. O sea, que retorna un valor double, si no me equivoco. Sí, double. Entonces hacemos double módulo igual punto módulo. Va. Ahora quiero mostrar esta información en txt módulo punto set text, y aquí le colocamos el módulo. Y lo concatenamos con unas comillas para que no nos dé error. Va. Entonces, en este punto, el cuadrado de dos ceros, que es un constructor vacío, la raíz cuadrada, nos va a dar cero. Entonces, vamos a ver qué funciona. Entonces, aquí le damos punto, y ahí nos va 0.0. ¿Verdad? Ahora vamos a hacer que tome los valores de x y y. Hacemos int x es igual a integer.parseInt, sería txtx.getText, ¿verdad?
Luego hacemos un int j igual integer.parseInt txtj punto getText. Vale, y ahí tenemos x y. Entonces, en este caso podemos usar la segunda función que crea el nuevo punto con x, y como parámetros. Entonces ahora el nuevo módulo sí va a ser un resultado un poco más creíble. Entonces aquí voy a asignar x un 100 y y 25. Entonces el módulo en punto es 103.0776, ¿verdad? Yo no sé si me he equivocado ahí matemáticamente, pero la cosa es que es una operación, ¿verdad? Eso es lo importante de eso. Entonces, vamos a ver si no se ha caído la... Sí, tienes razón, Milton. El YouTube streaming me fallaba bastante con... Ah, sí, correcto, José. Necesito una etiqueta, gracias. Sí, tal vez por la prisa de querer enseñar dos temas al mismo tiempo. Ya lo vamos a ver más despacio. Por ahora terminemos de ver bien el tema. Vaya, entonces, bueno, eso es el x, y para la clase padre. Ahora, vamos a ver cómo hacemos funcionar la clase punto tiempo. Bueno, aquí estamos en punto tiempo. Voy a crear un objeto punto tiempo, ¿verdad? De tipo punto tiempo igual new punto tiempo. Vale. Aquí tenemos dos constructores. Tenemos el constructor punto tiempo vacío que regresa triple cero y tenemos el x, y, t. Vamos a utilizar el triple cero primero, ¿verdad? Ahora, si ustedes recuerdan, yo digo triple cero porque si utilizamos el constructor sin parámetros, invoca el constructor con triple cero, que es lo mismo que estar llamando a un constructor que recibe estos tres parámetros. A eso me refiero si alguien tenía alguna duda. Entonces, estoy invocando un constructor que pasa como parámetro triple cero a punto tiempo y yo quiero calcular, primero quiero calcular el módulo. Entonces, txt módulo punto setText. Y aquí voy a colocar el punto tiempo, punto, si ustedes se fijan, las funciones que son heredadas aparecen con letra normal. Y las funciones que son propias de la clase aparecen en negrita, ¿verdad? Esto les puede hacer una idea de cuando utilizan otros objetos, que los que están en negrita son los directos de él, y los que están con letra normal son los heredados. Entonces primero quiero el módulo, ¿verdad? El módulo devuelve un double, entonces lo concatenamos con cadena, con comillas dobles y él lo convierte automáticamente a string. Hay una manera más formal, pero eso funciona. Luego tenemos el txt velocidad, que ahora sí lo puedo calcular. Aquí el único problema es que va a haber una división entre cero, ahorita que lo recuerdo. Entonces hacemos un punto tiempo, punto velocidad, ¿verdad? Entonces, esto lo concatenamos con comillas dobles y ahí está. Para esto nos tiene que dar un error, porque 0 en x, 0 en y y 0 en t causa que el módulo dé 0 efectivamente, pero la velocidad es el módulo entre el tiempo. Entonces sería 0 entre 0 lo que nos va a dar un error. Así que vamos a ver ese precioso error. Corremos la aplicación, le damos punto tiempo y ahí está. Nan. Bueno, por lo menos. Vale. Ahora, ¿no se ha ido la conexión? No. Vaya. Ahora, vamos a asignarle valor a x, y y z. Entonces, hago int x es igual... Bueno, lo voy a copiar de arriba, la verdad. Vaya. Tengo x y y. Y aquí esto lo voy a convertir en t. T y este va a ser T. Vale. Aquí tenemos X, Y, T. Y como aquí tengo un constructor que recibe tres parámetros, X, Y y T. ¿Verdad? Que si nos vamos a la clase punto tiempo, es este constructor.
public.tiempo int x, int y, int t, que los asigna x y al padre y t al miembro de clase 3 de esta clase. Sí, cabal. Si, por ejemplo, yo utilizo un constructor, si usted fijase aquí en la clase punto tiempo, tengo dos constructores. Primero, ¿cómo? Sí, entonces, cuando vos creas una instancia de la clase punto tiempo igual new, esta es la instancia, esta función de aquí es el constructor punto tiempo. Entonces, si esta función que yo invoco aquí no tiene parámetros, entonces él va a correr el código de la función sin parámetros. Pero si esta función que yo invoco aquí le paso los parámetros, entonces él va a buscar un constructor que tenga esos mismos tipos de parámetros. Los tres son enteros. Con argumento. Entonces él va a correr este código. Vaya, para el caso, yo pudiera hacer esto. Public.tiempo. Y aquí puedo colocar e int Rafa, int casa, por ejemplo, y luego un int, qué sé yo, número, vaya, número. Entonces, en este caso, le voy a colocar aquí paréntesis, me da un error. ¿Por qué? Porque el compilador no mira los nombres de las variables, es lo único que identifica. Es el tipo de variable, que aquí hay tres enteros y aquí hay tres enteros. Entonces, aquí no sabe a cuál de las dos funciones correr, si correr este código o correr este código. Ahora, diferente es que le ponga uno más, int a, ahí ya no hay error. Él ya sabe que si yo le paso tres parámetros, él va a correr el constructor de tres parámetros. Cabal, correcto. ¿Me explico? Lo mismo pasaría si cambiara una de estas. Vale, por ejemplo, ahí de error, pero digamos que Rafa sería string. Entonces, ahí no hay pérdida, ¿verdad? El constructor le estoy pasando tres enteros, entonces él va a buscar el único que tiene tres enteros, no uno que tiene string y dos enteros. Vale. Entonces, recibimos x, y, t, y pues en este caso ya va a calcular un módulo más apropiado ya con valores y una velocidad. De aquí lo que estamos comprobando es que módulo está heredado de un padre que se llama punto y aquí va a funcionar también, y velocidad, pues que es la velocidad, que es el módulo entre el tiempo. Entonces vamos a colocar para que nos salga más o menos exacto 981 y que lo recorra en unos 10, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿verdad? El módulo sería 8477. Eso lo pueden comprobar matemáticamente si quieren. Y si me he equivocado, pues ahí me lo comentan. Y si me equivoqué en algo, y 8.47, ¿verdad? Con funciones propias de double se pueden manejar la cantidad de decimales, aproximaciones, si es aproximación para arriba, para abajo, como sea, ¿verdad? Vaya, ahora, espero que todo esté claro hasta ahora. ¿Alguna duda, chicos? Mientras escriben alguna duda, vamos a avanzar en las diapositivas. Aquí, vale. Entonces, esta es la clase padre, la clase hijo, y ahora vamos a ver un poco acerca de la compatibilidad entre clases. Vamos a ver. No, parece todo estar bien. Ay, me parece haber bastantes. 1, 2, 3. Ah, hola, Suleyma. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, bastante bien. Vaya, chicos, para los que han venido tarde, aquí en el campus virtual, abajo de esta sección del Big Blue Button, o arriba parece, estaba la asistencia de hoy. Entren y solo contesten la pregunta: ¿asistí a clase? Sí, ¿verdad? Porque voy a ocultar ese cuestionario al terminar la clase. Y lo voy a tomar en cuenta en las notas para que se motiven más a venir a la clase. Vaya, entonces sigamos.
Compatibilidad entre clases. Ya vimos de que existen clases padre y vimos de que existen clases hijo. Entonces, y que los padres heredan sus habilidades al hijo. Pero los padres heredan las habilidades al hijo, solamente las habilidades públicas, las privadas no. Esas quedan como ocultas, aunque siempre las heredan. El hijo, ahora vamos a ver otra característica, ¿verdad? Esta es otra característica que es la compatibilidad entre clases. Una clase puede tener instancias de ella misma. Cuando me refiero a instancias, me refiero a esta palabra reservada new. Esta es la clase punto tiempo y este es el objeto que tiene la instancia. La instancia se crea con esto, new punto tiempo, la palabra reservada new, que le asigna espacio de memoria RAM y microprocesamiento a el objeto. Eso es una instancia. Entonces, una clase puede tener instancias de ella misma. Por ejemplo, la clase punto tiempo tiene el objeto punto tiempo que crea una instancia de punto tiempo. Entonces, una clase puede tener instancias de ella misma. Pero una clase no puede tener instancias del padre o superclase, como quieran llamarlo. Esto quiere decir que si yo, bueno, ya lo vamos a ver, que si yo hago, por ejemplo, aquí en este caso, punto tiempo, hijo es igual a new punto, pues eso debería dar un error, ¿verdad? Porque esta es una instancia del padre y lo queremos cargar en un hijo. Vale, ahora, del ejemplo anterior, la clase punto puede tener instancias de tipo punto tiempo. Punto es el padre, pero un padre sí puede contener a un hijo. Pero un hijo, punto tiempo, no puede contener a un padre. Vamos a explicarlo un poco más claramente. ¿Verdad? La clase punto puede tener instancias de punto tiempo. Eso quiere decir que un padre puede contener a un hijo, pero un hijo no puede contener a un padre. Vamos a seguir con el ejemplo de la joyería de mi papá. Vale, les voy a repetir. Mi padre es un joyero. Entonces yo, por lo tanto, al ser un objeto hijo de él, yo cuando nací, debí haber nacido con habilidades de joyero si estuviéramos hablando de una aplicación, ¿verdad? Que hereda. Entonces yo, como la clase hijo, ya tengo las habilidades de joyero más mis habilidades de ingeniero en ciencias de la computación. Entonces, si se va a guardar una instancia del hijo, o sea, que si yo voy a ser contenido dentro de mi papá, entonces sí se puede. Yo, Rafael hijo, puedo volver al objeto padre, pero para volver al objeto padre, tengo que eliminar las habilidades extra que tengo. ¿Sí? Tengo que regresar solo con las habilidades propias del padre, que es ser joyero. Entonces, si mi instancia hijo regresa con mi padre, voy a perder todas mis habilidades de ingeniero en ciencias de la computación y voy a quedar solo con las habilidades de joyero, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia? La posición de las variables, el contenido de las variables, son las mismas, pero tienen valores diferentes, ¿verdad? Entonces, pero una clase hijo no puede tener instancias del padre. Eso quiere decir que si yo como hijo pretendo obtener una instancia de mi padre, no puedo. ¿Por qué? Porque yo como hijo espero tener una habilidades de joyero y habilidades de ingeniero en computación. Y si voy a absorber una instancia del padre que solo tiene habilidades de joyero, ¿cómo voy a llenar los datos de las habilidades de ingeniero en computación si el padre no tiene esos datos? ¿Verdad? Entonces vamos a hacer el ejercicio que dice aquí. Vamos a crear un botón más solo para esto, ¿verdad? Para que quede más ordenado. Botón, le vamos a colocar ahí comprobar instancias y le vamos a colocar a la variable btn comprobar instancias. Vale, entonces vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Vale, yo aquí tengo, dice ejercicio, colocar un objeto de tipo punto tiempo dentro de un objeto punto. Entonces tengo
punto P es igual a new punto tiempo. No hay error. ¿Ya? Una instancia que tiene del hijo, que tiene las habilidades del padre más sus propias habilidades, puede cargarse dentro de un objeto padre. Pero cuando este objeto punto tiempo, objeto hijo, se carga en el padre, va a perder las habilidades que lo caracterizan. ¿Sí? Las habilidades extra que lo caracterizan. El objeto P tiene X y Y. El objeto punto tiempo tiene X, Y y T. ¿Sí? Entonces, cuando se crea un objeto punto tiempo y se carga sobre el padre, entonces, al guardarse aquí, pues lógicamente va a perder el tiempo. Solo le va a quedar X y Y. Vamos a ver el otro ejemplo. Colocar un objeto de tipo punto tiempo dentro de un punto tiempo. Bueno, esto ya lo hicimos arriba. Entonces, ¿no? Punto tiempo, PT es igual a new punto tiempo. Ahí está. Entonces, obviamente no hay ningún problema, ¿verdad? Una instancia que tiene X, Y y T sí puede contener una instancia de X, Y y T sí puede contener un objeto de X, Y y T, ¿verdad? Es lógico. Pero un objeto padre X, Y también puede contener a un X, Y y T, pero eliminando la parte del tiempo. Y por último, observar lo que sucede. Un objeto de tipo punto dentro de punto tiempo. Bueno, vamos a ver. Punto P. Punto tiempo. Tiempo PT2 es igual a new punto. Bueno. Entonces, este sí da un error. Porque punto tiene X y punto tiempo, el objeto, está esperando X, Y y T. Por lo tanto, pues, da un error. Vale. Espero que haya quedado claro la parte de punto y punto tiempo. Hay otras características que podemos ver. Vale, por ejemplo, antes de pasar a este punto que es casting entre variables, casting es convertir, ¿verdad? Es como pasar de entero a string o de string a entero, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Antes de pasar al casting, también podemos hacer esto de manera un poco más manual. ¿Vale? Por ejemplo, yo creo un objeto punto. Y aquí le coloco punto, ¿verdad? Entonces, new punto. Aquí no hay problema porque la instancia punto se guarda en un objeto de tipo punto. Y yo puedo tener una variable punto tiempo de tipo punto tiempo, ¿verdad? Aquí no hay problema tampoco porque una clase punto tiempo, una instancia punto tiempo se guarda en un objeto punto tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si yo declaro un objeto, por ejemplo, punto P3 va a ser igual a mi punto tiempo? No estoy declarando una instancia, pero él automáticamente lo absorbe, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una clase hijo con ciertos valores específicos de velocidad, tiempo, posición, y yo quiero heredarlo repentinamente a un padre. Entonces, no heredarlo, yo quiero asignarlo. Este valor se lo quiero asignar a un padre. Sí se puede asignar, solo que tomen en cuenta que las variables que no existan en el padre van a ser desechadas al momento de pasar de aquí para acá, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vaya, voy a sombrear todo esto para que no nos ni estorbe. Vale. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, punto tiempo y le vamos a colocar un XY y T. X vale 1, Y vale 2 y T vale 3. Entonces, cuando pase a punto, a punto 3, aquí a P3, él va a absorber 1 y 2 y el 3 va a quedar completamente eliminado. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer txtx.setText y aquí le voy a poner p3.x.
Ah, no lo sé. Es un private. Entonces, vamos a hacerlo público. Esto es pecado para algunos programadores en Java, pero ustedes no se preocupen. Bueno, entonces lo hacemos público. Sigue sin entenderlo. Ah, con el dobles. Bueno, ahí está. Luego hacemos txty.settext t3.y y listo. Bueno, lógicamente, como el punto padre no tiene z, no tiene t, entonces pues no se puede. No existe. El valor queda automáticamente eliminado. Entonces, corremos la aplicación. Y aquí colocamos comprobar instancias. Aquí debería, en X debería colocar 1 y en Y debería colocar 2. Ahí está, ¿verdad? Entonces, creamos una instancia de tipo hijo que luego lo cargamos en el padre y vemos de que conservó los valores eliminando el sobrante. Vaya, ahora bien, vamos a ver lo que es la casting entre variables. Aquí tengo el punto P, que es el padre, igual a una instancia del hijo new.tiempo 123, ¿verdad? En este caso no hay problema. Para este caso de que un hijo quiere contener a un padre, ahí sí hay problemas, ¿verdad? Porque al hijo le haría falta la tercera variable t. Ahora, el padre, que ahora ya tiene x1, y2 y el t3 que quedó eliminado, puede hacer una asignación a x con un valor de 3. Puede modificarlo, no hay problema. Pero si quiero modificar t, por ejemplo, entonces no se puede porque t no existe en el padre. Ahora, esto es más que todo el ejemplo de la diapositiva anterior, que es lo que les acabo de explicar en el código. Ahora, lo novedoso de esto es este casting de aquí. Yo aquí tengo mi punto tiempo. Vean, esta es la clase. Y yo aquí tengo P, que es el padre. P. El padre punto. Entonces, si yo hago una instancia o un objeto de tipo padre y entre paréntesis le coloco la clase del hijo, entonces él está intentando convertir el padre, lo quiere convertir en el hijo y está invocando una función propia. Entonces vamos a ver este rollo. Yo aquí tengo punto tiempo, que es el hijo. Vamos a manejarlo así, ¿verdad? Hijo, punto tiempo es el hijo y punto es el padre, ¿ok? Entonces ahí está. Este es padre y este es padre. Vale. Entonces, yo quiero hacer un casting. Quiero convertirlo al padre, lo quiero convertir en el hijo. Entonces, yo lo primero que hago es que entre paréntesis coloco la clase del hijo. Aquí si no puedo cambiar el nombre porque esta es la clase, no es un objeto. Y luego coloco al padre, ¿verdad? Teniendo esas dos cosas, yo estoy queriendo obligar al objeto padre multiplicándolo por la clase hijo en que se convierta en un hijo, ¿verdad? Entonces, si coloco paréntesis afuera y le coloco un punto, él va a intentar acceder a los miembros de clase propios del hijo. Ah, lo que pasa es que punto tiempo no tiene público la T. Bueno, ahí está. Entonces, vaya, yo aquí puedo, ahí ya tengo acceso a T. Si se fijan, T está en negrita. Entonces, vaya, quiero acceder a T, por ejemplo. Entonces, esto pues da un error. Yo aquí puedo hacer txt.setText. ¿Verdad? Y
Ahí está. Vale, entonces, yo aquí estoy convirtiendo un objeto padre, lo quiero convertir en un objeto hijo, ¿verdad? Y quiero obtener el valor t. Vamos a ver para que se vea un poco más ordenado. Aquí le coloco punto y coma. Y aquí vamos a colocar el t era double, ¿verdad? Vamos a ver. No, es int. Entonces, int tiempo. Y ahí está. Entonces, aquí hacemos tiempo, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Tengo un padre que no tiene el valor t. Lo estoy convirtiendo forzosamente a un hijo y estoy queriendo obtener el valor t de un hijo, que saber de dónde va a sacar el tiempo. Originalmente este padre tenía el valor, los valores de un hijo que tenía un constructor 1, 2 y 3. Entonces, tengo un hijo con constructor 1, 2 y 3. El hijo lo pasé a la instancia del padre. El padre, por lo tanto, debería eliminar este 3, que es, corresponde al tiempo. Y después de eso, el padre lo volví a convertir en hijo y estoy invocando su valor de tiempo. ¿Será que me va a mostrar 3? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, me voy por acá. Y comprobar instancias. Y aquí en T debería colocarme el valor que quiero. Y sí, pues efectivamente, él conserva el valor del hijo. ¿Verdad? Entonces, como ustedes se darán cuenta, cuando pasa al padre, las variables relacionadas con el hijo siguen existiendo de forma intrínseca. ¿Verdad? Esto no funciona así en todos los lenguajes de programación. Yo estoy bastante seguro que en C Sharp no funciona así de esa manera. Entonces, dependiendo del lenguaje de programación que ustedes estén utilizando, esta conservación de la información podría variar, ¿verdad? Siempre hay que comprobarlo antes de programar. Bueno, vamos a ver un poco acerca de lo que es la definición de métodos. A veces los métodos heredados de la superclase no son adecuados para la subclase. Superclase es el padre y la subclase es el hijo. En este caso debemos redefinir o sobreescribir el método. Suponiendo que queramos realizar una clase .3D que hereda de punto tiempo. Para añadirle una tercera dimensión a módulo, ya no es válido y se debe redefinir utilizando arroba override. Lo podemos hacer, ya lo habíamos visto esto antes. Así es que no nos vamos a complicar mucho. Solamente voy a crear mi punto tridimensional. Nueva clase. Java class. Punto 3.3D. Vale, aquí le voy a dar un extends para heredar y heredo de punto tiempo. Entonces, si punto es el padre, punto tiempo es el hijo, entonces punto 3D sería el nieto de punto y el hijo de punto tiempo. Entonces hacemos una public int, creo que es, sí, int punto z, ¿verdad? Luego hacemos un public punto 3D. Y obtengo int x, int y, int t, no, int z, int t, eso lo pongo en orden. La verdad no importa en qué orden los coloquen los parámetros. Entonces aquí invoco el constructor de punto tiempo, o sea, el padre. Entonces aquí tenemos... X, Y y T. ¿Verdad? X, Y y T. Porque esos son los tres parámetros que maneja el padre de punto 3D. Ahora vamos a asignar Z a Z.
Listo. Ahora, vamos a modificar el módulo. Si ustedes recuerdan, el módulo es del abuelo, digamos, de punto 3D. Punto. Entonces, este que es el padre de todo, tiene un módulo que es la raíz cuadrada del cuadrado de x y y. Cuadrado de x más el cuadrado de y. Luego el padre lo heredamos a punto tiempo y aquí el módulo se mantuvo igual. La suma de los cuadrados de x y y, sacándole la raíz cuadrada entre el tiempo, nos daba la velocidad. Ahora que heredamos punto tiempo a punto 3D, tenemos x, y y z. Entonces, para sacar el módulo de x, y y z, debería ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de x, y y z, ¿verdad? Por lo tanto, el módulo que está en el padre no nos sirve, tendríamos que hacer otra función. Tenemos dos soluciones. La primera, crear otra función, ¿verdad?, con otro nombre, o sobreescribir la función del abuelo. Lo correcto es sobreescribir, porque si no van a quedar, la función del abuelo va a quedar ahí sin hacer nada, y no es correcto. A la hora de estar programando va a confundir a los programadores que consuman nuestras clases. Y luego tenemos pues el tiempo, que es para calcular siempre la velocidad. Entonces podemos hacerle un arroba override, ¿verdad? Lo colocamos así como aquí, override, y luego colocamos el mismo, la misma función. Va. Entonces, return mal.sqrt de x por x más y más z por z, ¿verdad? Vale. Entonces aquí tenemos el módulo y esto nos retorna pues x, y y z, la raíz cuadrada de ellos. Vaya. Y pues esto es la sobreescritura. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a colocar un botón y le vamos a llamar sobreescribir. Sobreescribir. Y bueno, y aquí colocamos un punto 3D, punto 3D igual a new punto, punto 3D. Y aquí le pasamos los parámetros 1, 2, 3. Ahí tenemos nuestro punto 3D y bueno, el módulo, ¿verdad? Este módulo punto setText sería no sé. Vale, entonces sería la raíz cuadrada de 1 más 4 más 9 sería 14. Raíz cuadrada de 14, pues, como 3 puntos y algo. Vamos a ver. Entonces, y aquí en sobreescribir, debería escribir aquí un módulo. 3.74, más o menos. Si hubiera sido solo el módulo de 1 y 2, pues hubiera sido 1 y 4, 5, raíz cuadrada de 5. Es como 1 punto y algo, ¿verdad? Entonces lo podemos comprobar. Si colocamos aquí 1, 2 y hacemos punto. Ah, bueno, 2.23. ¿Verdad? Entonces no es igual. Así es, estamos viendo de que realmente está sobreescribiendo el módulo. No los he perdido, vea, chicos. No, aquí están. Vaya. Eso es para el punto tridimensional.
Vaya, ahora, ¿tienen alguna duda de todo lo que hemos visto? Ahorita ya prácticamente vamos terminando, solo les voy a dar unas indicaciones finales. ¿Alguna duda? ¿Todo claro, chicos? Sí. Va, perfecto. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Va. Entonces, vamos a la última parte. ¿Ya? Que son unos ejercicios, no los vamos a hacer ahorita, pues voy a dejar que ustedes lo hagan en su casa, son para ejercitarse, para que pongan en práctica esto. Crear la clase animal que herede a mamífero, y finalmente de mamífero herede a perro. Aquí está la secuencia. Creamos una clase animal que herede a la clase mamífero y luego a perro. Luego, crear funciones propias de un animal. ¿Cómo dice? Sí, con swim. Realmente lo que se está utilizando es Java puro, ¿verdad? Aquí, ya la parte de swing, pues solamente es para que tenga un efecto visual, ¿verdad? Bueno, crear funciones propias de un animal, como ladrar, ir al baño, comer. Luego hereda a mamífero, y lógicamente, si un animal puede hacer ruido, pues un mamífero también. Ya lo que pasa es que cuando llega donde un perro ya le hace diferente. Entonces ya ustedes tienen que ir viendo la lógica. Igual a la hora de comer, un animal come, un mamífero también, aunque sea un subconjunto de animal, y un perro que está encerrado dentro de los mamíferos, pues también come. ¿Habrá que sobreescribir esa función? ¿Será que come diferente un gato de un perro? ¿Toman agua diferente? Entonces, y finalmente heredar de mamífero a perro y colocar una función exclusiva de perro. ¿Qué es lo que hace el perro que no hace cualquier mamífero? ¿Qué es lo que hacen los mamíferos que no hace todo animal? ¿Sí? Entonces, además, sobreescribir algunas funciones. Ejercicio 2. Crear una clase de empleado que herede a su jefe y luego heredar subjefe a jefe. Esto es ya más tirando a programación de una compañía. Si ustedes quieren hacer una aplicación para recursos humanos, tiene que haber un objeto que se llame subjefe o empleado. Y tiene que ver otro objeto subjefe y otro objeto jefe, ¿verdad? Entonces, obviamente, el empleado tiene salario y tiene cierto acceso a ciertas cosas. Un subjefe también tiene salario, pero además de las funciones del empleado, él tiene otras funciones administrativas. Y un jefe, por encima del subjefe, además de tener sus funciones, él puede hacer otras cosas más. Entonces, este es otro ejemplo de cómo... Este, de hecho, es más real, ¿verdad? Crear un objeto empleado, una clase de empleado, su jefe y jefe. Igual que el anterior con estas características, ¿verdad? Esto me refiero con igual que el anterior, ¿verdad? Que tenga funciones, que sobrescriban alguna, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es solamente para ejercitar la parte técnica. Como les había comentado a algunos de ustedes, también quiero que ejerciten la parte lógica de cómo solventar un problema. Entonces, para ello, les he dejado un caso de estudio que esta sí es tarea y esta sí me la tienen que entregar. Más allá del aspecto técnico, me he dado cuenta que necesitamos desarrollar las características de comprensión de un problema. Entonces, para esto me fui a lo más crudo y a lo más cabal, que es buscar un problema relativamente real. Caso de estudio, ejercicio. Revisar el siguiente enlace que habla sobre los fondos de pensiones para el caso de estudio. Aquí está el enlace, ya verifiqué que funciona. Diseñar las clases padre e hijos necesarias para crear el sistema. Si así lo pidieran, no les estoy pidiendo que hagan el sistema, solo que hagan el conjunto de clases padres e hijos. Separar convenientemente en paquetes las clases. Si es necesario, pues creen más de un paquete y adentro de cada paquete creen varias clases. Llenar los requisitos del 1 al 6 y aquí está la dirección. Entonces, si nos vamos a esta página web, voy a copiar el enlace directamente. Si nos vamos a esta página web, aquí está una definición. Esto es real, ¿ves? Es una página real, no es un caso para estudiantes, sino que es una descripción real, en donde aquí tenemos información general de la compañía y aquí tenemos los 6 puntos de los que les hablaba, ¿verdad? Que estas son las actividades que hace la empresa. Entonces, si ustedes fueran contratados por esta empresa X, ¿verdad? Para que solvente estas actividades de forma virtual, digamos ahora que estamos en cuarentena, bueno, estamos en cuarentena, estimados estudiantes de ingeniería, y pues queremos hacer todo esto ahora digital. Entonces necesitamos que ustedes programen todas las clases
necesarias para solventar todas estas actividades con sus respectivas funciones, ¿verdad? No tienen que ser funciones vastas ni nada así espectacular. Simplemente crear una estructura de clases, padres e hijos, que permitan manejar estas seis circunstancias. Esto les va a servir como mucho ejercicio para desarrollar la lógica, para garantizarles un buen aprendizaje. ¿Verdad? Entonces, y dime, dime. No, porque eso sería demasiado trabajo. Yo solo quiero que definan, aquí está, yo solo quiero que definan diseñar las clases padres e hijos, nada más, necesarias para crear el sistema. No les estoy pidiendo que hagan el sistema, ni tampoco les estoy diciendo que llenen con datos falsos para mostrarlo, no, para nada. Solo diseñar las clases padres e hijos. Obviamente al diseñar la clase van a ser miembros de clase como variables y van a ser funciones, ¿verdad? No hagan algo monstruoso. O sea, esto es un ejercicio para programarlo en unos 4 días, ¿verdad? Entonces, las funciones, de hecho, podemos colocar una limitante. Le podemos colocar que tengan dos funciones y unos dos miembros de clase, tal vez. Si necesitan más, pues se los colocan, ¿verdad? Para que no crean que van a ser tan grandes. Las funciones no las vayan a hacer de más de 15 líneas de código. Es más, lo voy a anotar aquí para que no se me olvide colocárselos en la tarea. Cada clase debe tener máximo dos funciones y dos miembros de clase base, o sea, int, double, string, etc. ¿Y qué más? Cada función no debe tener más de 15 líneas de código. Son libres de colocar más código, miembros de clase o funciones si así lo desean, ¿verdad? Entonces, esto es para limitar, ¿verdad? Para que no me vayan a hacer, no crean que es un sistema grande que quiero que hagan. Yo lo que quiero es que ustedes desarrollen la habilidad de lectura y comprensión sobre un problema. Y en base a eso, creen un sistema lógico que permita resolver el problema. Les va a servir muy bien de ejercicio, créanme. Solamente diseñar clases, padres e hijos con variables y funciones, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, pero no van a dejar las funciones vacías. Tienen que escribir algo mínimo. ¿Vale? Por ejemplo, tomen de ejemplo las diapositivas. Bien, código súper mínimo, súper esencial. Aparte de eso, aquí por ejemplo, colocar en el main, le voy a colocar en el main la comprobación de funcionamiento de las clases. Ver diapositiva, no, aquí no aparece. Implementación le voy a colocar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, yo aquí tengo la clase punto con sus miembros de clase y definición, la clase punto tiempo con sus funciones y propiedades, y tengo la clase punto tridimensional con incluso la función sobrescrita. Entonces, la implementación es esta ventana principal, ¿verdad? Entonces, yo aquí, por ejemplo, en punto, yo tomé unos datos arbitrarios y lo corrí. En punto tiempo, igual, ¿verdad? Tomé unos datos arbitrarios y lo corrí, solo para ver que funciona. Luego, comprobar instancias, incluso aquí ni siquiera invoqué las cajas de texto, yo solo le pasé los valores. Y luego, en sobreescribir, igual, ¿verdad? Solo le pasé los valores y solo es comprobar el código. ¿Está quedando claro, chicos? Yeah.
CNI, por ejemplo, ¿verdad? Puedo hacerlo así, que lo haga en consola, ¿no? Sí, la verdad yo no estoy evaluando ahorita si lo están haciendo en Swing o en consola. Yo lo que estoy evaluando es su habilidad para crear clases y objetos de una forma lógica e inteligente de acuerdo a un problema presentado. ¿Verdad? ¿Otra duda o pregunta, campeones? Gracias, Fer. Bueno, entonces, si nadie más tiene más dudas o preguntas, pues me pasé 10 minutos, pero también iniciamos bastante tarde y perdimos tiempo cuando se interrumpió la sesión de Zoom, ¿verdad? Así es que les agradezco mucho por haber venido a clases, ¿verdad? Muchas gracias, chicos. Son grandes campeones, ¿verdad? Espero que aprendan mucho y esmérense, lean el problema y esmérense en hacer un buen diseño de clases que funcionen interrelacionadas entre sí. Les aseguro que les va a servir mucho. Dime. Sí, la voy a abrir. La voy a abrir. Y de hecho, me urge bastante enseñarles GitHub porque ya estoy recibiendo demasiadas tareas de esta forma. Es más, yo creo que esta tarea la voy a recibir solo por GitHub. Así es que chicos, ustedes empiecen a programar esto y empiecen a ver cómo hacen para subirlo a GitHub, ¿ya? Yo les voy a subir un video, les voy a explicar, pero háganlo. Gilberto, ¿para cuándo la tarea? 7 días, ¿verdad? Sí, pero GitHub es matadísimo de la risa, pero tienen que saber usarlo. Nada menos ayer estaba hablando con otras empresas y todos usan GitHub. Tienen que usar GitHub. GitHub da de comer, ¿verdad? Así es que mucho gusto, chicos. Cuídense y pasen feliz día.